Muy buena gente, Por ¿qué tal aquí. aquí el Trapi de nuevo? ¿Qué tal estáis todos? Tengo que echar, sí, Bueno, hacer esas escapadas. estamos otra vez en Far Cry 5 en el condado de Hope. Bueno, quiero comentar una cosita. Ven un segundo. A ver, el tema, estamos en la cárcel. A ver, os comento un poco, a ver, nos ponemos en situación porque ha sido un poquito tema. ¿Os acordáis que estábamos aquí arriba? Se llevaron a todos. ¿Lo ves? Estamos por el Fan Center. Pero no me quedó muy claro del tema de lo de la misión que nos había mandado. Entonces dije, digo, bueno, pues cojo un coche y como estaba lejos, hago todo este recorrido y me voy al condado de Hope en la cárcel. Claro, ¿qué ha pasado? Que nada más que entré. Nada más que entré por aquí, digo, bueno, me quedo por aquí, grabo la partida y continúo el siguiente capítulo a las puertas de esta misión. Perdonadme. Pero ¿sabe cuál ha sido mi sorpresa? Que nada más que llegué aquí, ¡pa! Saltó la misión, total, que la tuve que hacer. Y nada, la he hecho, que tampoco no es nada, es una cárcel, el muro. El muro había que defenderlo. Venían un par de oleadas o tres de santito y nada más. Tampoco nos ha pasado nada del otro mundo. Y ya estamos dentro. Hay muchos osos por estos lares. ¿Qué tal lo Y ahora llevas? me está diciendo que hablemos con él. Pero vaya, que no es nada. No ha pasado nada del otro mundo. Eso Por sí. aquí. Para llegar aquí. No, eres un truco. Tú no existes. Agente, no es asunto mío, pero puede que quieras pedir información a Virgil o a los demás. Saben dónde debemos atacar. Este es un soldado. Me sorprende que hayamos resistido tanto aquí fuera. No vea, ¿eh? Como no recibamos ayuda del exterior. Baja. Ven un segundo, novato. No Venga, te vamos a ver lo oigo. que nos dice. Pensaba que no te volvería a ver. Tras el accidente, recuerdo niebla. Andar por un campo y luego verla. Tú también la has visto, ¿no es verdad, novato? Diga lo que diga, lo que prometa. Es mentira. Aléjate de ella o terminarás igual que en Marshall. El gozo te hace olvidar. Te hace sentir libre. Solo quieres quedarte así para siempre. Pero nada de eso es real. Si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado, seguiría allí, nadando en un mar de gozo. No Prisionero sé por dentro qué, de pero mi no me gusta propia este tío cabeza. nada. Me salvaron la vida. Esos pumas son buena gente, pero están pendiendo de un hilo. Tenemos que ayudarlos. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Ah, y otra cosa. Teníamos un médico. Bueno, un veterinario, pero hace lo que puede. Hace un par de horas que ha desaparecido. No sé ni cómo ni por qué. Estate pendiente por si lo ves, ¿vale? Creo que Charles no debería hacer esas Vale. escapadas. Nuevo personaje revelado. Doctor Charles Lindsay. Abrir el mapa. Vale. O sea que también se puede. También se puede ir a buscarlo. Estados Unidos debería aprender del espíritu. ¿Quién imaginaría que la vieja prisión se convertiría en un bastión para la resistencia? Se ve que tu sheriff sabe lo que se hace. Tracy anda Mal. por allí. Es muy reservada. En cuanto a Virgil, bueno, es Virgil. Los políticos me dan un poco lo mismo. Haz lo que puedas por ayudarlos. Estaré en contacto. Vale, a ver, que la vamos a. Aunque el ambiente esté enrarecido, estaría orgulloso del sheriff, fijo. ¿Qué ha sido eso? Hola, tío. ¿Qué tal vas? Parece que Faith dejó de atacarnos en cuanto apareció la gente. Nos faltan Katrina y su equipo. ¡Oh! Estaba muy cerca. Hostia, estaba muy cerca, tío. Mi esposa,
Enseñé a zurcir calcetines. Algo que me ha venido bien últimamente. Hiciste un buen trabajo en la cárcel. Alegra esa cara, hermano. Vale. Me alegra verte, amiga. Pizza, pizza. Vale, estoy lleno. ¿Qué? Es hora de actuar, novato. Muy buenas, chicas. Venga, va, quita. Venga, va. ¿Qué tengo que hacer? Te debemos una por defender la prisión. Estamos alerta. Pueden volver a... ¿Tienes un momento? ¿Qué hay? Tranquilízate, bueno, esto no ha acabado. Dios está de tu lado, colega. Con calma. Bueno, y ahora... Me alegro de verte. ¿Cuánto sabes sobre el... Hola, mo. Durante los dos últimos días ha estado desapareciendo. Tengo un trabajo para ti. Bien. Como iba diciendo, durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente. Por lo que sabemos, puede que no haya sido por el gozo. A ver. Nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith. El típico sitio del que nadie regresa jamás. Tortura, asfixia, sacrificios. Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith acaba en ese sitio. Creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue. Alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores. Ten cuidado, novato. Vale, salvación, misión de la historia. Vamos a hacer... No sé cómo han hecho los santitos para agenciarse semejante arsenal militar. Creo que no superan en armamento. Vale. Vamos a... Salvación. Río Gedna. Vale. Hacemos esa y después vamos a hacer la del... Perdona, colega. No, no eres real, solo estás en mi imaginación. Estoy motivada a tope. Vale. Se van a enterar. Prepárate para ver cosas raras por aquí. Hola, cariño. Me alegra verte, chica. Hola, cariño. Este lugar no tiene mucho sentido. Muy buena, chica. Venga. Vale. No sé, tío, es que me pasó antes. Hostia, colega, tenemos el lanzacohete. Espera, 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 espera. Tenemos el lanzacohete ese, ¿eh? Lanzacohete y no quiero ser lanzacotas.
Hermes. Quiero mi arco. Vale. Venga, va. De verdad, tío, que yo... De verdad que lo flipo un poco, ¿eh? Fuera radio. Yo no sé cómo pedir mi coche y mis cosas, tío. Toma. No sé cómo hacerlo, tío. Llega a la miseria. Vamos. Santo, cómo se mueve esto. Qué malos somos conduciendo, tío. La que se ha librado, tío, del atropello. Vamos, vamos. 3 años después. Yo. Vamos llegando.
una sacerdotisa dirigiéndose hacia ti. No puede ser una coincidencia. Solo tienes unos minutos para asegurar la zona. Entra con cuidado, puede que tengan rehenes. Vale. Vale, vamos a intentar cargarnos a este. Uno menos. Vale, venga. Otro. Otro. Quedan con la leche. Hay tres. Quedan dos. ¿Dos o uno? Tengo que ir a investigarlo. El padre ve tu pecado. Creo que queda otro, ¿eh?
¿Puedes verlo? El poder transformador de la fe. Las pobres almas que luchan contra la duda vienen aquí a encontrar iluminación. Hermoso, ¿verdad? Vale, queda otro. Yo sabía que quedaba otro. No, que va. Seguiré luchando. Gracias. Vale, hay que liberar a los de arriba, ¿eh? Vale, espérate, que quiero liberar a los de arriba, ¿eh? Espérate. Ojalá no tengas gracias. Haremos que la secta lo pague con su sangre. Ah, gracias. Hará falta más que eso para detenerme. Vale, ¿qué rehenes quedan? No sé qué. Salva los rehenes que quedan. Y yo creo que lo hemos salvado a todos, ¿no? Todos no. Ah, vale. Vale. Pero cómo. Salvación, completado. Hola, novato, soy el Sheriff. Si me han informado bien, has liberado a nuestro pueblo de la secta. Ojalá hubiera más como tú. La lucha se acabaría hoy mismo. Quedan más rehenes. Faith y los suyos están torturándolos o convirtiéndolos en ángeles. Huevos revueltos, como dice Tracy. Encuéntralos, novato. Libéralos y tráelos a casa. ¿Esto qué hay otra vez? Te doy la bienvenida.
has nacido con pureza. Sigue la senda y volverás a hallarla. Sé que has oído rumores. Dicen que miento y que soy una manipuladora. Que corrompo las mentes. Pero te voy a contar una versión distinta. La versión verdadera. Érase una joven cuya comunidad la condenó al ostracismo. Amenazada por amigos y abusos familiares. Buscaba ayuda en una aguja. Se sentía muy sola. Deseaba morir. Conoció al padre. Le dio esperanza y seguridad. El padre le enseñó lo especial que era. Le enseñó que estaba llena de amor y de vida. Le dio una nueva familia, una que la aceptaba por lo que era. Hay tantos colgados, ¿eh? No deseaba morir. Pues le dieron un propósito. Un día, el padre la trajo aquí. Le preguntó si tenía fe en él. Le preguntó si estaría dispuesta a morir por él. La chica que ante todo deseaba vivir. Estaba sirva. El padre dijo que era su prueba. Y si ella tenía fe en él, él tendría fe en ella. Así que cerró los ojos. Esa fue. El padre fue fiel a su palabra. El camino al Edén se revela ante aquellos que tienen fe. Sigue la senda. Debes tener fe. Sé libre. Convoy armado del río. Misión secundaria. Servir y proteger. Salva a los rehenes. Déjate guiar por la fe. Salta. Acepta la palabra del Padre. Acógela en tu corazón. Yo te daré una razón de ser. Yo te liberaré. Yeah. ¡Qué paranoia, eh! Vaya paranoia. Vaya paranoia. Están todos colgados tirándose, tío. Un salto de fe. ¿Te sientes diferente? ¿Te sientes vivo?
El primer paso siempre es el que más miedo da. Pero todos tenemos fe en ti. Haz el peregrinaje. Sigue la senda. Te veré muy pronto. Vale. Estoy desbloqueando una pila de cosas. Santuario. Soy rey de la granja de calabaza. Vale. Vale. Tengo 6 talentos. No sé. Creo que esta mola, tío. Fuerza con sigilo, caja fuerte y puertas que no requieran usar tarjeta. A ver, vamos a comprarla. Venga, va, a ver dónde vamos. Ya ha vuelto. Claro, dice, servir y proteger a los rehenes. Salvar a los rehenes, supongo yo que querrá decir que me dé una vuelta. Hola.
me dé una vueltecita y salve a la peña. Eso es lo que quiere decir esto. Eso es lo que quiere decir esto. A ver. Nada, vamos a dar una vuelta, a ver si vemos a alguien. Si no podemos salvar. Te he metido dos flechacos, chaval. Te he metido dos flechacos. Claro, ellos lo que dicen es eso, que salva. Salva a los rehenes. Encontramos el No sé dónde puede estar el camión. No tengo ni idea. Me temo que esto va a ser dar vueltas por dar vueltas.
de dar vueltas por dar vueltas. Vaya. El enemigo ha pedido refuerzo. Vaya tela. Estaba aquí. Dios. Es que no sé dónde están los rehenes. Estamos haciendo aquí el gamba un poco, pero no. Vamos a ir aquí a ver. Mira lo que nos hemos encontrado. Vale. Ha quedado aquí en mitad. Es que no encontramos a rehenes, tío, no sé. Estos son secundarias. No. Sí.
Estas son secundarias todas. Pa para pa 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 pa. Venga, sube. 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 Hostia, tío, no puedes subir. Venga. Con todo. Jope. What the fuck. Siento molestar, pero ¿puedes venir? No, lo siento. Lo siento. Ope. No, pues nada. ¡Que alguien me saque de aquí, joder! ¿Otro pidiendo ayuda? ¡Jope! Pues la llevas clara, tío. Ojalá podamos contar contigo. ¡Jope! Condado de Cubs. Tío, ¿cómo? No eches a arder de repente. Joder, tío. A ver si encontramos. Feta.
Eita. Toma. One and see. Ahí está el camión. No. Perdón. Sí, he matado a una persona buena, no me he dado cuenta. Oh, qué mala suerte, tío. ¿Es una misión o qué? Nos has salvado en la prisión. Gracias. Va. El antiguo Egipto. Sus sacrificios mejoraron nuestro mundo. Vale. Y esta caída no es. Tío, déjame ya. Nuestro mundo será un lugar mejor. Gracias por salvarme el culo. Nos queda otro más. Quedan dos más. Nos queda que liberar dos más. Pero es que... ¿Dónde están? Bueno, no sé. ¿Qué? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a viajar rápido, pero es que no. Joder, me gustaría acabar esa misión. Hiciste en la prisión. Muy bien. Especialmente al padre. Joseph, sí. No debimos venir aquí. No queríamos ofender a nadie. Lo que ocurrió en la iglesia fue culpa de un agente corrupto que
gracias por ayudar a mis colegas de la cárcel. Ignoró órdenes directas. El problema es... Ah, vale, vale, lo que me está viendo es el helicóptero. Joder. Fuera molado haber acabado... Haber salvado a los rehenes. Pero sabrá el señor dónde están los rehenes. Yo creo que esa es la típica misión, que lo dejas ahí y si ves a alguien así, lo libera y... Mira, 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 mira. Oh my god. Oh my god. Vamos, 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 vamos. Venga, va, 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 va. No nos podemos ir del sitio ese. Bueno, pues creo que vamos a dejar el vídeo, porque este capitulito lo vamos a dejar aquí, porque no lo vamos a tirar media hora dando vueltas. En todo caso, solo haremos en directo, ahí dando vueltas en directo. Mira el perrito. Oh, pobre hombre. Punto de habilidad obtenido. Vaya. Vaya, si está pesado el... Vale, así que yo creo que... Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que vamos a ir a Holland Valley este... Convoy armado, puesto de la sexta. Vamos a ir aquí.
Aquí Mary May, Folsen. Aquí Mary May, Folsen está en manos de los santitos. Si alguien me oye, necesitamos ayuda. Cambio y corto. Vale. Vamos a ir aquí. Y nos vamos. Bueno, yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Y yo creo que perfecto. Así que al siguiente capítulo nos vamos hacia allí y le damos caña, ¿vale? Así que nada, un saludo, chicos. Hasta luego. Chao.